noches, bienvenidos a este ciclo de ponencias que abrimos hoy con el amigo José María. Lo primero comentar que bueno, estamos de estreno, estamos de inauguración de este espacio que el ayuntamiento bueno, ha construido aquí en un lugar emblemático de nuestro municipio, aquí en la Plaza de la Constitución, justo al lado del distrito sepulcral. Y nada, un espacio como veis, conjuga lo que es el centro de interpretación del alcalde de Zalamea y conjuga también este lugar, este recinto, que está pensado pues, para hacer pues, este tipo de los contenidos de los paneles del centro de interpretación. Y en la ponencia de hoy versará sobre cómo el patrimonio, la historia y la cultura puede ser y es, además, un elemento más para el desarrollo económico de un municipio, rural, como el caso de Zalamea, y el desarrollo económico vinculado con el turismo. Por todo ello, espero que sea de su agrado y yo, por mi parte, nada más. Simplemente agradecerte a José María, que está aquí presente de forma desinteresada. Siempre que he contado con él, nunca me ha dicho que no, siempre se ha puesto a nuestra disposición. Invitarme a participar en este ciclo de ponencia sobre historia y patrimonio de Zalamea. Gracias a Félix, gracias también a los amigos que están presentes, especialmente a viejos conocidos como Antonio, como José y como Daniel. He tenido, como decía Félix, la oportunidad de colaborar en varias ocasiones en proyectos relacionados con Zalamea y con su rico patrimonio. En el 2016 fue el proyecto El paisaje literario de la Diputación de Badajoz. En el 2018 la exposición sobre los 25 años de representación popular del alcalde de Zalamea del Servicio Provincial de Bibliotecas. Y en 2019 los contenidos y el diseño de este centro de interpretación sobre el alcalde de Zalamea promovido por el Ayuntamiento. Además de alguna charla que he dado invitado en las terceras jornadas de Antonio y Nebrija sobre los lugares de Nebrija y Cabrera. Mi participación en estos proyectos ha sido siempre la de intentar contribuir a la definición de elementos culturales identitarios de Zalamea como piezas donde apoyar su desarrollo turístico y socioeconómico. En definitiva, es intentar que la cultura se convierta en un instrumento más del desarrollo de los pueblos y territorios. Y de eso quería hablarles hoy, de cómo la cultura puede ser un factor que contribuya no solo al progreso, llamémosle, espiritual de las gentes, sino al desarrollo material de los pueblos. Y de cómo Zalamea tiene la suerte de disponer de recursos materiales e inmateriales suficientes para lograrlo y de una experiencia ya contrastada en ese sentido. La cultura tiene dos afanes básicos. Uno atañe a lo individual y otro a lo colectivo. La cultura nos sirve para el crecimiento personal que experimentamos al escribir o al leer un poema, al componer o escuchar una pieza musical y al pintar o contemplar un cuadro. El descubrimiento o conocimiento de lo ignorado y el disfrute de la belleza son ejercicios genuinamente humanos que nos sirven para evitar esa inercia de la animalidad de la que hablaba Erich Fromm. Y la cultura también tiene que ver con lo colectivo. Las obras culturales sirven para definir la personalidad de un pueblo, de una nación, para simbolizarla, para reconocerse parte de una misma comunidad, para sintetizarla. Pero además de estas dos facetas, además de reforzar la identidad de una comunidad y de servir al crecimiento personal de sus individuos, que son cometidos, digamos, espirituales, la cultura también tiene una derivación material y puede convertirse en instrumento principal para un desarrollo económico, tanto en su faceta individual, generando la actividad profesional, por ejemplo, de editores, de autores, de productores, como en la faceta colectiva, propiciando el desarrollo de un territorio o de una comunidad. Basta con referirnos al patrimonio cultural tangible para ilustrar esta repercusión material de la cultura. Sirvan varios ejemplos. Cuando el escritor Washington Irving visitó la Alhambra de Granada en 1829, encontró un lugar semi-ruinoso que servía de domicilio a varias familias.
del Teatro Romano de Mérida, lo único que se veía a principios del siglo XX, era la parte superior del graderío que el pueblo, como conocéis todos, conocía como las Siete Sillas. Y los restos de Medina Zahara en Córdoba estuvieron hasta 1910 sin excavar ni identificar. Son solo tres muestras de espacios culturales antiguamente abandonados y que tras laboriosas rehabilitaciones se han recuperado para su uso como bienes culturales. Es innegable lo que la recuperación de estos edificios ha supuesto para las ciudades que antaño los olvidaron, pero a veces no es obligado contar con un monumento histórico para crear un foco de atracción cultural. Están los casos, por ejemplo, del Museo Guggenheim en Bilbao, o por citar algo más accesible desde el punto de vista recreativo, Dinópolis en Teruel, que son más recientes creaciones culturales que también se han convertido en ejes principales del desarrollo de sus ciudades. En relación con todo ello, y fijándonos solo en los aspectos más cuantitativos, habría que ver el número de visitantes atraídos, que indica ya su extraordinaria importancia económica. Creo que son los últimos datos en torno a 2.800.000 los visitantes de la Alhambra, unos 200.000 el Teatro Romano de Mérida, 300.000 Medina Zahara, 1.170.000 el Guggenheim o 3.100.000 Dinópolis. En estos casos, la cultura ha demostrado cómo puede desempeñarse sin complejo en el exigente ámbito de lo económico y cómo puede generar riqueza y oportunidades de negocio sin desdoblo de las funciones esenciales que tiene encomendada y que le caracterizan. Pero no todas las localidades disponen de edificios de la importancia histórica de los citados o han tenido la oportunidad de acometer obras de la envergadura de un Guggenheim. Esta carencia no elimina para ella las posibilidades de conversión de su cultura en riqueza material, la opción de generar desarrollo económico alrededor de una adecuada puesta en valor de su patrimonio cultural. Quizá no haya mejor ejemplo de cómo el patrimonio cultural intangible también es un factor de desarrollo económico que el llamado fenómeno del turismo literario. Ya he recordado aquí, alguna vez, aquí en Zalamea, que un pequeño lugar en el centro de Francia, Lille, está considerado el origen del turismo literario. Allí es donde la tía del escritor Marcel Proust compraba las famosas magdalenas que aparecen en la novela A la búsqueda del tiempo perdido, publicada hace más de un siglo. El nombre de la villa en la novela es Combray, y hasta tal punto ha sido importante para ella el relato del que fue protagonista, que hace más de 40 años fue rebautizada Hillier como Hillier Combray. Y desde mucho antes, la confitería de la plaza que rodea la iglesia recibe continuamente a turistas que quieren comprar las famosas magdalenas que a Proust le trajeran tanto recuerdo. Es increíble que unos cuantos párrafos de una novela de hace un siglo hayan tenido tal repercusión en este pequeño pueblo de la Normandía francesa. Hay otros muchos ejemplos de la literatura o de los literatos y las literatas como argumentos para el viaje y el turismo. En Arataca, Colombia, muchos admiradores de Gabriel García Márquez buscan rastros de Macondo, como otros encuentran en la peruana Arequipa los detalles de la vida de Mario Vargas Llosa. En Europa, Londres es una de las ciudades literarias por excelencia, como lo son Praga, Venecia o Lisboa. Y en Dublín se celebra cada 16 de junio el Blues Day y centenares de turistas recorren la ciudad siguiendo los pasos del personaje de Ulises de James Joyce. España cuenta con rutas literarias renombradísimas, como la del Quijote o la del Cid, con barrios literarios como el de las Letras de Madrid y con ciudades llenas de literatura como Oviedo o como Barcelona. Pero el turismo literario no es solo de las grandes ciudades, como demuestra Hillier Combray, también los pequeños núcleos rurales tienen tesoros literarios. Estamos en Zalamea de la Sarina, que es un ejemplo de trascendencia nacional de cómo una muestra de patrimonio intangible literario, tal como la obra El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca, ha trascendido su papel inicial de servir como libro al íntimo regocijo
de los lectores o como obra de teatro al disfrute de los espectadores y se ha convertido en un elemento de la identidad de un pueblo sobre el cual se asienta desde hace años parte de su celebridad y de su progreso. El siglo de oro de España comienza con la publicación de la gramática española de Antonio de Nebrija en 1492 y finaliza con la muerte de Calderón en 1681. Y los dos acontecimientos tienen que ver con Zalamea de la Serena, que se convierte así en uno de los principales escenarios del siglo de oro español. Calderón de la Barca, uno de los más notables autores dramáticos del barroco español, centró su principal obra de teatro en Zalamea de la Serena. Ya es conocido, el alcalde de Zalamea. Y la gramática española la escribió aquí también Elio Antonio de Nebrija el mismo año de la llegada de Colón a América, en 1492, y poco después hizo también el primer diccionario de la lengua, cuando frecuentaba la llamada Academia de Zúñiga, que con algunos de los principales literatos y científicos de la época se reunía en torno a la corte de humanistas y letrados que el maestro de Alcántara, Juan de Zúñiga, creó en Zalamea alrededor de 1492 y después en Villanueva de la Serena. Sobre dos libros funda Zalamea de la Serena, por tanto, parte de su identidad cultural. El alcalde de Zalamea, escrito en 1642-44, y la gramática de Nebrija de 1492, de la que reproduzco aquí la portada de la versión de 1534. Dos recursos culturales que forman parte del patrimonio, ni siquiera material, inmaterial, de una localidad de España y que están vinculados, eso sí, a algunos de los inmuebles que son evidencias materiales suyas. En Zalamea, este patrimonio inicialmente inmaterial, lo referimos tanto a la obra de teatro como a la obra de Nebrija, ha generado y está vinculado a otros vestigios más materiales, como el castillo de Arribalavilla, cuyos restos de la fortificación son del siglo XV, aunque tiene un origen anterior, que en el flanco occidental, y antes lo comentaba con Antonio, tiene adosadas muestras del palacio de don Juan de Zúñiga, donde el último maestre de la Orden de Alcántara instaló su corte. Las evidencias materiales de Zalamea vinculadas a Calderón y a su obra de teatro son, por ejemplo, la Casa Museo de Pedro Crespo, donde en una casa de época se conservan las antiguas alcobas decoradas conforme a los usos de entonces, o la estatua de Calderón hecha por el escultor villanovense Ricardo García Lozano y situada en la plaza junto al ayuntamiento y en cuya fachada hay también dos lápidas que se han hecho famosas, la que se colocó con motivo del primer homenaje celebrado en Zalamea a Pedro Crespo en septiembre del 1925 y la otra con ocasión del homenaje a Antonio de Nebrija el 11 de diciembre del 90. Pero la excepcionalidad patrimonial de Zalamea de la Serena no reduce a Calderón y a Nebrija sus vestigios culturales. Hay otros, y aunque más antiguos, con evidencias más materiales. El pasado de Zalamea es anterior al Renacimiento y al Siglo de Oro. El enclave tartésico mejor conservado de la península ibérica, Cancho Roano, está a unos pocos kilómetros también del núcleo urbano y es el origen, puede ser uno de los orígenes del poblamiento de la zona. Monumento histórico nacional desde 1986, data del siglo VI a.C. y pudo ser un santuario relacionado con alguna divinidad, aunque también tuvo funciones palaciegas. Hay otros yacimientos cercanos, como el Cerro Borreguero, que convierte en la zona un espacio privilegiado para la historia de Tarteso. Y además de Cachorroano, el dístilo de Iulipa, porque Zalamea tiene también pasado romano, sé que hay evidencias que se materializarán dentro de poco que incrementan incluso este patrimonio, del cual el principal símbolo en este momento es el distrito, ¿no? Iulipa, un municipio fundado por, según Tito Livio, tres siglos antes de nuestra era y que conserva este monumental distrito sepulcral dedicado al emperador Trajano en torno al siglo
del siglo I y que, por cierto, fue también objeto, ese pasado romano, del interés de un humanista como Nebrija, que fue uno de los interesados en las antigüedades de Mérida, sobre las que compuso un poema en 1491. Estos son los recursos principales que conforman la identidad cultural de Zalamea de la Serena. Ahora bien, para que esos recursos se inserten en una dinámica cultural útil para el desarrollo del municipio, es necesario que se promocione hasta convertirse en productos culturales susceptibles de ser consumidos por el público de manera sostenible, como ya está ocurriendo con algunos de ellos. Es necesario una estrategia que convierta el recurso cultural inerte en producto cultural dinámico. Una estrategia con una metodología, con una planificación, con sus objetivos, con el detalle de las fuentes de financiación y del calendario. Ese procedimiento, esa manera de actuar, debe estar acompañada de un relato, un storytelling, como dicen los angloparlantes, una historia relatada que hable de los personajes y acontecimientos que forman esa identidad cultural, que engarce recursos, iconos e información. Porque esos son las tres piezas de toda estrategia de promoción cultural. Los recursos deben sintetizarse en imágenes icónicas y estar acompañados de piezas y espacio informativo, desde un folleto a un audiovisual o un libro, pasando por un museo, un centro expositivo o experiencial, que contribuyan a la interpretación del recurso y a su conversión en producto. Entonces, el primer paso de esa conversión de recursos en producto es la detección o creación de iconos, de imágenes que resuman y sinteticen los recursos a ojos del público. Si Zalamea tiene cuatro recursos culturales de primer orden en torno a su pasado tartésico, a su pasado romano y al siglo de oro, la suerte es que cuenta también con cuatro imágenes icónicas que resumen y simbolizan esos recursos sin necesidad de que intervenga para ello ningún diseñador ni ningún publicista. Esos cuatro iconos son, a mi parecer, en primer lugar, el símbolo de Cachorroano, sin duda la imagen más misteriosa y quizás la más potente de todas las del patrimonio cultural de la localidad, este símbolo en el suelo de una de las estancias de Cachorroano, que pudo ser un altar. Quienes quieren vincular Cancho Roano a la mítica Atlántida también ven en este símbolo un remedo del anillo Sen de los egipcios, ese bucle con un segmento tangente en la base que para los habitantes del Nilo significaba lo que no tiene fin. Otros han señalado la coincidencia de ser igual a la cuarta letra del alfabeto georgiano, uno de los más antiguos del mundo, o su parecido con la última letra del alfabeto griego, la omega. Otros lo relacionan con el sol, con la mujer, con un foco de energía positiva y negativa. En cualquier caso, es innegable la potencia gráfica del icono, de la imagen. En segundo lugar, el segundo icono es el dístilo de Iulimba. Las dos columnas o dístilo de Zalamea son otras de esas imágenes icónicas que esta localidad tiene. La monumentalidad y la originalidad de este vestigio romano lo convierten en un elemento gráfico más convencional que el del calcio romano, pero también de gran potencia. El tercero es sin duda esta imagen, la Academia de Zúñiga. Ya he dicho alguna vez que esta es una de las imágenes más importantes de la historia de Extremadura. Es la miniatura que situó el Antonio de Nebrija en la primera página de la segunda edición de uno de sus libros, de Introducciones Latinae, de 1493-94. Reproduce una de las lecciones del maestro Nebrija en la llamada Academia de Zúñiga. El centro de la imagen lo ocupa Nebrija. Hay distintas interpretaciones también sobre las personas que participan en la imagen, pero esto parece que está claro, que sea él el que ocupa el centro de la,
de la imagen y que tiene a su derecha un asistente con un libro en las manos. A la izquierda de la imagen está Juan de Zúñiga, atendido por un paje y escuchando la disertación. En el lado derecho de la imagen, varias personas asisten. Se ha dicho que de pie hay tres mujeres, que podrían ser las tres hermanas del maestro, Isabel, Elvira y María, y sentados cuatro hombres, uno de ellos con bonete de rojo, parece ser que el hijo de Nebrija, Marcelo de Nebrija, que también fue un escritor humanista de la época. Es posible que alguno de los otros tres, o el que está de espalda, sea el maestro de capilla Solórzano, el mejor músico de España por entonces, o el médico Juan de la Parra, o el astrólogo judío Abasurto, Abraham Zacuto, autor del Tratado de las Influencias del Cielo. En cualquier caso, esta miniatura es un icono de la modalidad más intelectual del patrimonio cultural de Zaragoza. Y finalmente, la propia representación popular. Y la imagen de la representación teatral que ha dado fama a Zalamea. Podría haber elegido cualquiera de las muchas imágenes de representaciones profesionales del alcalde de Zalamea, pero creo que el icono que nos interesa no es el de cualquier representación, sino cualquier de las que muestran la representación de los propios vecinos y vecinas de Zalamea desde hace 25 años. Si el símbolo de Cancho Ruano es la imagen esotérica y misteriosa del patrimonio de Zalamea, el dístilo es la imagen clásica, la academia de Zúñiga, la intelectual, y la representación teatral, la imagen popular. Cualquiera de estos cuatro apelativos por separado, lo misterioso, lo clásico, lo intelectual y lo popular, bastarían para caracterizar con suficiencia la identidad cultural de cualquier ciudad o territorio, pero Zalamea de la Serena los tiene a la vez, y eso es lo que lo convierte, convierte su patrimonio o identidad cultural en algo tan singular. Esas son las piezas del relato de la identidad cultural de Zalamea de la Serena. Lo misterioso, Cancho Ruano, alrededor de la historia de Tarteso; lo clásico, el dístilo, sobre el pasado romano de la localidad; y lo intelectual, Nebrija; y lo popular, el alcalde, acerca del siglo de oro. Y junto a las imágenes que sintetizan el patrimonio de un pueblo, también son importantes los espacios y elementos informativos. Les decía, recursos, iconos y espacios y elementos informativos. Porque ellos son los que contribuyen a dinamizarlos, a divulgarlos, a promocionarlos. El Ayuntamiento de Zalamea de la Serena lleva a cabo desde hace más de 25 años una notable labor de promoción de la obra de Calderón centrada en torno a la representación popular del alcalde de Zalamea, que año tras año escenifican 600 vecinos y vecinas del pueblo y que desde el año 2018 es fiesta de interés turístico nacional. Esta iniciativa se ha complementado desde 2020, aunque todavía no esté oficialmente inaugurado, con el Centro de Interpretación que tenemos aquí al lado, en el que estamos, en esta casa de la Plaza de la Constitución. Quizás este centro deba convertirse también en un centro de documentación que recoja todos los libros y muestras documentales generados alrededor de esta obra cumbre de la literatura universal, así como las evidencias de los 25 años de representación popular. Parece que está pidiendo a grito que el complemento de esto que tenemos ahí sea ese centro de documentación donde cualquiera pueda venir aquí a consultar cualquier documento, cualquier libro de los muchos que se han publicado tanto sobre el alcalde de Zalamea, y también que sea un sitio donde se recojan los recuerdos de esta vida en común entre la representación y el propio pueblo de Zalamea. En cualquier caso, aun con esas mejoras que podrían hacerse, uno de los dos ejes inmateriales en los que se basa el pasado de la localidad y el propio siglo de oro español tiene visibilidad y está promocionándose ya. Pero resta hacer lo propio con el otro, con la redacción de la gramática española, con la figura de Nebrija y con la existencia en Zalamea de la Academia de Zúñiga a finales del 15. Aunque desde el 2016 se celebran una jornada de conferencia con el nombre de Antonio de Nebrija, es conveniente insistir en ese aspecto, y sé que se está haciendo por parte de distintas entidades. La creación y apertura de un centro de interpretación que
que fuera complementario al que ya existe sobre el alcalde de Zalamea, ayudaría a recuperar y promocionar ese hito del siglo de oro español, que es la gramática española, y sería una iniciativa que contribuiría a salvaguardar esta muestra del patrimonio inmaterial de tanto de Zalamea de la Serena como de España, como es la gramática. Me consta, como digo, que hay ya entidades y que el propio Ayuntamiento de Zalamea ha comenzado a dar los pasos para lograr ese objetivo. Por otro lado, también es necesaria una actuación en relación con el eje relacionado con Tarteso de la identidad cultural de Zalamea. Cada vez hay más afluencia de visitantes al centro que sobre Cancho Robano tiene abierto la Junta de Extremadura, pero aún es insuficiente la repercusión que esa afluencia tiene en la localidad. Es necesario crear algún atractivo para ese público específico, especialmente interesado en el pasado de Tarteso, pero crear ese atractivo en la localidad. Podría ser un espacio experiencial, podría ser un centro de interpretación directamente relacionado con Tarteso, que completara la visita a Cancho Roano con contenido vinculado. Tampoco vendría mal quizá alguna jornada específica sobre el particular, dedicada especialmente a ese pasado milenario y misterioso. Finalmente, el pasado más clásico de Zalamea en torno a la antigua Eulipa y a la historia de estas tierras en la Edad Media, no solo en la antigüedad, sino en la Edad Media, está vinculado a las tareas de rehabilitación aún no finalizadas y de interpretación. De hecho, todo lo que tiene que ver con el mundo clásico de Zalamea está todavía en ese periodo de rehabilitación previo a la interpretación, ¿no? Hay que continuar, desde luego, con la magnífica noticia que empieza a dar el yacimiento que hay aquí en Zalamea, el yacimiento romano que hay en Zalamea. Hay que continuar la rehabilitación del castillo de Arriba la Villa, de la cisterna romana o alto medieval, más alto medieval que romana, de la calle Santa Prisca. En conclusión, los objetivos de la estrategia de promoción de la identidad cultural de Zalamea deben ser, por un lado, seguir preservando y rehabilitando los recursos patrimoniales; en segundo lugar, fortalecer los iconos identitarios unificando la imagen de marca de las actividades; y en tercer lugar, ampliar los espacios y elementos informativos, los equipamientos y las piezas de información y promoción patrimonial. Y que conste que esto es lo fácil, porque lo difícil es contar con un patrimonio cultural como el que tiene Zalamea de la Serena y haberlo promocionado, y hay que seguir haciéndolo sin renunciar ni a la calidad ni a la participación popular. No es verdad que a la gente haya que darle productos de mala calidad para interesarla. Se puede mantener la calidad de una oferta cultural y conseguir una demanda y participación masiva. Zalamea lo demuestra año tras año. La economía de las ciudades y de los territorios suele tener, en ocasiones, un punto de apoyo principal, un eje sobre el que gira toda la actividad productiva. Aunque las hay que basan en su diversidad su desempeño económico, no son pocas las que especializan sus dedicaciones hasta el punto de hacer de un producto, de un sector o de un tema su seña de identidad y su factor de progreso primordial. Como hemos visto, la cultura puede ser también uno de esos ejes productivos, una oportunidad para la economía de un territorio o de una ciudad. Un planteamiento correcto acerca del pasado de una localidad, junto a la labor de profesionales empeñados en esos proyectos y la voluntad política de los representantes públicos, pueden hacer aflorar estas potencialidades de futuro. Cada vez son más los territorios que incorporan el binomio cultura y desarrollo como objetivo y eje de su horizonte de riqueza. Y a veces no hacen falta piedras. Basta un recurso intangible, una fiesta, un acontecimiento histórico, el tránsito de una ruta, los vestigios de un viejo oficio. Los motivos para poner en valor el pasado son innumerables, como profusa es la historia de nuestra tierra. El modelo de desarrollo debe incorporar la cultura, memoria de los territorios, como una pieza esencial de ese armazón con el que pretendemos construir nuestro futuro.
Zalamea de la Serena tiene la cultura una de sus actividades principales. Con la representación popular del alcalde de Zalamea y con la existencia de otros vestigios de gran importancia histórica, tangibles e intangibles, se está en camino de crear una estrategia completa de promoción global de la localidad alrededor de la historia y de la cultura, una experiencia que incremente la condición referencial que ya tiene en Extremadura y en España y que sea un instrumento para el desarrollo de Zalamea la Serena. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna cuestión que queráis que comentemos? Y si no, lo dejamos ahí. Muchas gracias por haber venido y hasta ahora. Gracias. Thank you.